venía a mí, seguro que no, sino que venís esta mañana desde el colegio a ver a nuestra madre y patrona, la Virgen de las Angustias. La verdad es que vosotros tenéis mucha suerte, porque como la tenéis siempre al laico, pues parece ser que no atrae mucho, pero el que esté hoy en la catedral, pues merece la pena de que vengáis todo el colegio, toda la comunidad educativa, para felicitar a la Virgen esta mañana aquí en la catedral. Y vengáis también a las escenas, a rezar por la noche delante de la Virgen. Y naturalmente el domingo la misa y la procesión. Todo el colegio unido como familia de la presentación. Porque queremos ver a nuestra madre, la Virgen de las Angustias. Todos los años tenemos la oportunidad de volver a visitarla, a rezarle un ratito. Para comenzar esta oración, vamos a leer el Evangelio de Lucas, que nos va a contar cómo la Virgen María fue capaz de decir sí a Dios. Llamado Nazareno. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se asustó por estas palabras y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su bebé, y esto es ya el sexto mes de aquello que llamaban Isabel. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Claro. Y también María, en ese proceso de fe, también al final, tenemos aquí a la Virgen de las Angustias, también María aceptó que su hijo tuviera que morir en la cruz para nuestra salvación. Ella, que fue madre, ella que nosotros la veneramos y la queremos desde que era chiquitita hasta que se nos presenta con Jesús al pie de la cruz, en su brazo, pues vamos a continuar nuestra celebración pidiéndole que ella nos ayude también a decir siempre sí a Jesús. Al igual que María, nos vamos a hacer.
No olvides, Señor, a nuestro colegio de la Presentación, llamado a ser educador de todos nosotros con un corazón de madre. Que no olvidemos a la Virgen Madre, modelo de fe, confianza y oración. Rogamos al Señor. Te pedimos por todas las personas que sufren por cualquier causa. En especial hoy te pedimos por nuestros compañeros Alba y Adrián, para que nosotros, desde nuestro corazón compasivo, les ayudemos en todo aquello que podamos. Rogamos al Señor. Jesús nos enseñó con su palabra y vamos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.